Hola, ¿qué tal, brother? Sé que tienes una Yamaha XTZ que no tiene chispa porque se quemó el CD original. Tranquilo, a continuación te comparto un paso a paso para que veas cómo puedes adaptar un CD alternativo a tu Yamaha y te funcione sin problemas. Solamente tienes que suscribirte, comentar y compartir nuestro video para seguir aprendiendo más sobre el sistema eléctrico de motos. Y otra cosita, si tienes cualquier problema con el sistema eléctrico, no dudes en visitar mi servicio técnico Mototronic para ayudarte a reparar cualquier falla eléctrica de tu moto. Listo, así que chicos, miremos a continuación el video. Hey amigos, para poder hacer la adaptación de este CD a esta motocicleta Yamaha, necesariamente tenemos que hacer un corte acá en el magneto de esta moto. Listo, vamos a hacerlo para que ustedes lo vean. En este momento voy a retirar la tapa del magneto para que vean cómo o qué medida tiene que tener el reductor para que ustedes puedan adaptar el CD, ¿ok? Miren, acá yo tengo la motocicleta ya lista. Entonces vamos a retirar estos pernos para que vean la medida y dónde van a cortar el reductor del magneto, ¿ok? Entonces miren, vamos a proceder a retirar acá la tapa del magneto para que vean, chicos, ya. Miren, esta es la bobina que tiene la Yamaha o el estator, como se conoce. Y miren acá, acá tenemos el magneto. Vamos a girar el magneto, chicos, para que vean cómo ustedes van a cortar el reductor. Originalmente acá encontramos el reductor, miren ese de acá, este relieve que ven acá, ya, este normalmente viene hasta acá, miren. Y ustedes, para que puedan hacer la adaptación, tienen que cortar acá el reductor aproximadamente 20 centímetros, miren acá, 20 centímetros, de 25 a 20 centímetros, listo, miren cómo queda. Es decir, hacen el corte de acá para acá, cortan y esto es lo que vuela. Y se quedan con esta parte, 25 milímetros, listo. Una vez que han hecho eso, ya se puede hacer ya la adaptación del CDI de corriente directa 12 voltios a esta motocicleta. Listo, entonces vamos a proceder ahora nuevamente a colocar la tapa o el plato de bobinas para hacer ahora y mostrarles la conexión para que vean cómo esto va a quedar, listo. Entonces, chicos, vamos a comenzar ya con la instalación o la conexión de nuestro CDI. Miren, acá encontramos el CDI de 4 salidas, corriente directa. Acá encontramos un cable verde, un cable azul, un cable negro con una rayita amarilla y un cable puro negro. Listo, 4 colores. El negro es el positivo, el verde negativo, azul bobina captora y este cable de negro con rayita amarilla es la bobina de alta. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a conectar la bobina pulsora de la Yamaha y ahí entonces ubicamos los colores rojo y el color blanco, rojo y blanco, ya, y miren cómo van a conectar. Este rojo que ven acá lo voy a pegar a este cable verde, el cable verde del CDI, acá, ¿listo? Les decía que vamos a pegar el cable rojo de la bobina pulsora al cable verde del CDI, ya, cable verde del CDI. Y el cable blanco de la bobina pulsora de la Yamaha lo vamos a colocar al cable azul, al cable azul, cable azul y a cable azul. Ahora vamos a conectar el cable que ven acá, el cable, este cable negro con amarillo de del CDI al positivo de la bobina de alta, que es este color naranja, ya, color naranja Yamaha, color naranja, ok, correcto. Listo, ya tenemos bobina alta, bobina pulso y negativo. Ahora miren, acá vamos a conectar la tierra del CDI, que es este verde. Entonces para eso ahora miren, voy a traer un cablecito, lo voy a conectar acá al verde y al rojo del pulso y lo voy a conectar acá al negativo de la batería, o sea tierra, ya, y me queda este cable puro negro. Esto lo vamos a conectar al positivo de la batería. Al positivo de la batería. Pues que es esto, lo pongo acá. Y así ya queda conectado el CDI. Ahora vamos a probar la chispa. Vamos a ver acá, ahora vamos a probar la chispa, chicos. Veamos, pateado. Vale, miren. Efectivamente, hay chispa. Lo conecto a la bujía. Y vamos a darle el arranque haciendo directo acá un ratito. Voy a hacer acá directo al chanchito y vamos a ver cómo la moto funciona. Hacemos directo, miren muchachos, en una no funciona, ven.
Listo. Ya quedó.